Hello guys, good evening. Thank you for being here. My name is Alejandro Narbona and welcome on behalf of Inglés Corporativo. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Fine. Fine? All right, fine. Very good, very good. So-so. Okay. Well, número uno guys, gracias por estar conectados, independientemente de todo. Desafortunadamente este mundo no deja de girar y hay que estar lo más preparados para todo, profesionalmente, tomar las precauciones, así que hay que darle, okay? Thank you very much for being here. Do you have any question about yesterday's class? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clase de ayer? ¿No? ¿Todo claro? All right. Yes. Now, remember though, acuérdense, remember. Say it with me, remember. 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 Practice makes perfect, okay? Now, let's try to take advantage of time. Vamos a tratar de tomar beneficio del tiempo. Let's get it done here. So, please read it with me. Lesson objective. Okay, so we get... Mm-hmm. Everybody, come on, ponganos. Lesson objective. Lesson objective. Good. Lesson objective. Objective, con la B acá. Objective. Good. So, in this lesson class, objective. Ahí vamos, Alvaro, good job. Now, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Díganlo conmigo, aunque se trabe. In this class, you will learn how to in use this, you will preposition learn in order to describe the location of different objects. Of different objects, correct. The location. Okay, good. So, en esta clase, ustedes aprenderán cómo usar preposiciones para describir la ubicación de diferentes objetos. Okay? All right. Okay. Now, let's go ahead and pay attention to this audio. Or to this video, y van a ver las preposiciones, all right? There we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. All right, very good. So. Hi everyone, in this. All right, so today we're gonna be working with prepositions, guys. Vamos a estar trabajando con preposiciones de lugar. Now, we have prepositions of place and we have prepositions of time. Tenemos esos dos, preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. Algunas, como por ejemplo, in and on, están en ambas.
Puede ser de tiempo o de lugar, dependiendo del contexto. Pero hoy nos estamos enfocando en lugar. Okay? So, for example, mm-hmm. in, how do you say dentro? In. In. In, exactly. Vamos a ver la imagen, o si no, lo podemos hacer acá. Imaginemos que esto es un contenedor. In. Mm-hmm. Okay? Adentro. In. How do you say dentro? In. Very good. Mm-hmm. Next one is going to be in front of. Say it with me. In front of. Díganlo conmigo. In front of. In front of. Good, good. No tengan miedo de pronunciar, guys. Salga bien o salga mal, tenemos que adecuar la boca a que empiece a producir. Porque en nuestra cabeza... todos somos Will Smith hablando inglés, pero ya cuando lo queremos sacar, somos tipo Kirajito queriendo hablar inglés. All right? Así nos pasa al principio. So, say with me, in. In. In front of. In front of. Enfrente de. How do you say enfrente de? In front of. Atrás de. Van en orden. Behind. 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 Con D al final. Behind. Behind. Good. On. On. ¿Qué creen que es on? Sobre. Sobre o encima. Very good. Next to. Next to. A la par. Right? Under. 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 ¿Qué creen que es under? Under. Debajo, right? But right under es justamente debajo. Now. Under my girl. So, this depends on the context. Todo esto depende del contexto y de quién nos estemos refiriendo. Aquí tengo, esta es mi mano izquierda. Esta es mi mano derecha. Right? So, mi mano izquierda está on. Y mi mano izquierda, perdón, mi mano under. Izquierda está on y mi mano derecha está under. Under. Ok. So, siempre depende del contexto. All right? How do you say dentro? In. In. ¿Enfrente de? In front of. In front of. ¿Detrás? Behind. Behind. ¿Sobre? On. ¿A la par? Next to. Next to. ¿Debajo? Under. Under. Very good. Okay. So, ¿pueden ver la imagen que acabo de cambiar o siguen viendo el video? No. No, la imagen. La de Google. Google Images. Okay, very good. So, as you can see, if you Google prepositions of place, van a ver un montón, literalmente. So, we have behind. The dog is behind the policeman. Mm-hmm. Uh-huh, say it with me. The dog is behind the policeman. Eso sigue siendo bien pequeño. Sí, está súper chiquitito. Uh-huh. All right. Pero si yo les digo, the dog is behind, sería behind. Detrás, detrás, right? Good, good. Esta página, guys, Woodward English, es muy buena en cuanto a las gráficas que nos da. Así que yo se las recomiendo bastante, es súper fácil de entender. Les voy a mandar más adelante el link para que lo puedan ver. Mm-hmm. So, the dog is in front of the man. Say it with me. The dog is in front of the man. The dog is in front of the man. The dog is in front of the man. Very good. Yes, the dog is behind the postman. The dog is behind the postman. Postman, correct. El perro está detrás del cartero. The dog is next to the bones. The dog is next to the bones. Bones, ¿qué significa bones, guys? Huesos. Huesos. The bone is between the two dogs. The bone is between the two dogs. ¿Qué creen que es between? Medio. Entre. Literalmente. Y este entre. Entre. Good. Este entre, guys, literalmente es. Esto, acá.
The blue, siempre nos vamos a hacer referencia a al primero. The blue marker is between the black marker. Between the black markers. Literalmente, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Ok? Eso significa between. Ahora, tengo más. ¿Right? Siempre preparado. Este es mi machete del día a día. So, tengo más. ¿Right? Si nosotros tenemos, tenemos un grupo, yo les puedo decir, el marcador azul está entre los demás, ¿right? Entonces ahí vamos a ocupar la preposición among. 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 Que among significa entre, pero que ahí anda en medio de todo eso, en diferencia a between, que es literalmente uno a la izquierda y uno a la derecha. Between. Y ese lo puede escribir como... Oh, yeah. Give me a second. Among. Among. Here. So, prácticamente es significa también entre, pero tiene una connotación distinta. Among. Among. Entre un montón de cosas. Y between significa lo mismo en cuanto a significado, de que se oye igual, pero son diferentes cosas. Between es literalmente uno a la izquierda, uno a la derecha. Among es que está entre... Entre todos. Exactly. So, we have a lot. Obviamente no las vamos a cubrir todas porque no vamos a alcanzar. So, luego tenemos above. The bone is above the dog. El chucho está, perdón, el hueso está por encima de el perro. Above. Y el perro está debajo del hueso. Okay? Above. Very good. Now we have over. Es como por encima. Right over, no necesariamente justo encima, sino que puede ser acá, y esto ya es over. ¿Ok? Esto es above, justo encima. Right? Lo mismo con below. Estamos hablando de nivel. ¿Ok? So, the blue dog is over the fire hydrant. The fire hydrant is below the blue dog. Que no necesariamente tiene que estar en, al mismo nivel. ¿Ok? So, those will be the main differences. Below. And then we have in. The dog is in the bed. ¿Ok? There is a thermometer, termómetro, in his mouth, porque está adentro. The dog is on the table, está sobre. The woman has dog saliva on her. Tiene saliva de chucho sobre ella. So here, you're going to be able to read some examples que les voy a mandar el link. Okay? And you have prepositions of place. Good. Now, any questions about these prepositions of place? Solo con las que estaban a nivel, que era encima, pero que no estaba exactamente encima, sino que a un lado. ¿Cuál era? Above. Above, above. Encima, justo a nivel, ¿no? Yes, above and over. ¿Y el que está a un lado? Below. 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 ¿Y abajo? Correct. Under. Es que es prácticamente... Under. Tiene significados sumamente similares. Ajá. All right. Lo único que la diferencia es que no están a nivel. Exacto. Ok. Now... Ustedes pueden ver esto, por ejemplo, aquí les voy a... Déjenme buscarles un ejemplo. Let me look for an example. Let me share this with you. I'm on Google right now, and the only thing I did was write down... Esto es lo que busqué. Above versus over. Si se fijan con las imágenes. Give me a second. All right. There we go. This one is kind of clear. Look. Over es que está prácticamente sobre ella, pero no necesariamente el mismo nivel. Y above es que está justo encima de ella. Okay? Okay. And then we have more, right? Under, justo abajo. Below, no necesariamente.
Okay, so above is in a higher position. Over is touching or covering something. Under is directly below, justamente abajo. Below in a lower position. So, con esto, guys, ustedes pueden ver que siendo curiosos y sabiendo buscar, obviamente, que eso es lo que tenemos que aprender, podemos encontrar mucho. All right? Just above versus... All right. So, what we're going to do is the following. Lo que vamos a hacer ahorita es practicar. Pero antes que practicamos, ¿tienen alguna otra pregunta? O sea, yo. Uh-huh. Para hacer la pregunta sería, where is, sería siempre, ¿dónde es? Where is X? Where is? Porque es objeto. X. Simplemente sería where is y luego the... El objeto, el pencil, el notebook, uh-huh. Así, where is, ¿dónde está? Notebook. Where is the notebook? Correct. Where is the notebook? Uh-huh. Where is the notebook? Okay. So, how do you say, and let me go ahead and write it down in the chat. Se los voy a poner en el chat. Give me a second. Where are you, my man? Here you are. Where is the notebook? ¿Dónde está el cuaderno? The notebook. Siempre vamos a ocupar el mismo objeto. Is on the table. For example. Where is Eric? ¿Dónde está Eric? Eric. Siempre con el sujeto, verbo complemento. Eric is en la cocina. Comedor. Bathroom. En la cocina, ¿cuál ocuparía? In the kitchen. Eric is in the kitchen. No podemos decir on the kitchen porque es como que está encima, allá en el techo, sobre la cocina. Right? Under the kitchen, ya se murió y ya lo enterramos. Ahí sí que mejor no. All right, very good. So where is the clock? Estoy viendo ahorita la imagen de Álvaro y hay un reloj. Hasta la cara le cambió Alvarito, tranquilo. Hay un reloj en la pared. So where is the clock? ¿Dónde está el reloj? How do you say pared? Wall. Wall. Mm-hmm. So vamos a decir the clock. Si se fijan en el chat, guys, lo que yo les pregunto, where is the clock? Where is Eric? Where is the notebook? Ese sería su sujeto. The notebook, Eric, the clock. The clock. Oh, the clock. Clock. Is the clock on the wall? En la pared. Mm-hmm. In the. The clock is on the wall. On the wall. Say it with me. On the wall. Mm-hmm. Wall. Clock is the. Now, la W es muy importante que sepan que no tiene un sonido porque. No sé si tiene, pero en español nosotros casi no lo ocupamos. ¿Ok? Sino que mucha gente lo dice con la G, wall. Y son de wall y eso está mal. Fonéticamente tenemos que decir como una U. U. Wall. Una U y luego la vocal que sigue. Por ejemplo, si sería whisky, no vamos a decir we, como que whisky, right? Vamos a decir we, whisky. Whisky. Básicamente se le da sonido de U. Ajá, prácticamente. Y luego el sonido de la vocal que viene. So, por ejemplo, wall, tampoco vamos a decir wall. Ahí tenemos que ir practicándolo. Pero sería wall. Acá mi boca, my mouth. Wall. Wall. No viene de U, no digo gu. Miren la diferencia con la G. Wall, que está mal dicho. Wall. U. Wall. Wow. Muy bien. Very good, Álvaro. So, es con la como una U y la vocal. All right. Mm-hmm. So, let me show you this. Aquí hay un par de ejemplos que sí están como un poquito en contexto. No todo es literal. Let's go ahead and
and practice with this. Vamos a practicar un poquito. Here, the picture, I can see a woman. ¿Cuál creen ustedes que va? In. 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 Veamos. The woman is sitting. On. On. Sobre the table. No, no. Sobre a table. Ajá. On. On. In front of. The woman is sitting. Okay, good. Yo voy a poner la sesión. In front of. In front of. Okay. Acuérdense que no las hemos visto todas. Ya vamos a regresar a esta. She is sitting. Ella, este, ella está sentada. Uh-huh. In the chair. In es como adentro. Sí. Ajá. El at, ¿a qué hace referencia? At generalmente lo vamos a ocupar que están en un lugar, ¿ok? Ya sea el nombre del lugar, in y at son muy similares. Okay. Por eso es que no viene pegado en esto. You can say, I am in the park. I am at the park. Uh-huh. Okay. Pueden decir cualquiera de las dos. Pero generalmente in es cuando hay como un lugar cerrado. Uh-huh. All right. Para darles una idea. Y at generalmente lo pueden decir, I'm at the beach. No hay paredes en la playa. I'm at the uh-huh. park. Generalmente no hay. All right. Uh-huh. Nuevamente. Cuando ustedes tengan dudas, in versus at. Así de sencillo. In versus at. Y espérame con mi super internet. My super internet right now is super slow. Y aquí ustedes pueden ver. Right? Siempre traten de buscar ejemplos. Ahorita no me voy a tener con in. Porque si ustedes se fijan, aquí dice common mistake and confusing. So no les quiero traer esa confusión todavía. Quiero que solidifiquen in y luego nos movemos a el at. Cualquier cosa, si son curiosos, if you are proactive, you can Google it. So, in a chair no puede ser porque no estamos dentro de la silla. At. 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 Okay, pongamos at. There is another chair. There's another chair. At no es. No. Es no es at. On es. Es. Ajá. Sobre la silla. Sobre la silla. Ok, let's see that. On the chair. Vamos a ver. There is another chair. Hay otra silla. En referencia a la mujer. The woman. What preposition is this? En frente de. There is ella. In the front. Es in front. Exactly. Podemos decir in front. Opposite. No. Sorry. Como les dije, hay un montón. Opposite. Opposite. Vaya, pongámosle opposite. Her feet are. Her feet are. The table. Beside es como a la par de. Es algo similar a next to. Por eso les dije que hay un montón. Next to. Los pies de la mujer. ¿Dónde están los pies de la mujer? En referencia a la mesa. Under. Under. Let's see. Under the table. Under the table. The woman is holding a cup. La mujer está sosteniendo una taza. How do you say en sus manos? Between. ¿Sería así? On the... the ahí tiene las... there you go. Ya sabemos que at es para un lugar así como sin pared. Abierto, ¿verdad? Abierto, abierto, abierto. No, into. Into, ¿qué dice el público? Into. Ok, démosle con into. Ajá. En la mesa hay una laptop, papel, calculadora, un calendario de citas. In the platices. Table. Ajá. On the table. On the table. On the table. No, vamos con eso entonces. Let's go with that one. The woman is looking. Esta no la hemos visto, pero ¿cuál creen que es? Tú. Esta sí se los voy a dar. At. Okay.
little by little, you're going to see, poco a poco van a ver que hay algo, hay cosas que se llaman phrasal verbs, que es prácticamente un verbo más algo más. Mm-hmm. Y este es uno de ellos, look at. Look. Te estoy viendo, I'm looking at you. So siempre vamos a ocupar el at para este. Para ver. Ajá, para que estás viendo algo. I'm looking at the screen. Estoy viendo la pantalla. I'm looking at Eric right now. Estoy viendo a Eric. I'm looking at Harrison. Estoy viendo a Harrison, etc. This one, the woman's bag is... Estamos hablando de... The woman's bag is... Under. Veamos. Let's see what you got. Here. In the picture, muy bien, en la foto, prácticamente dentro de la foto, the woman is sitting... ¿Cuál creen que es? No es in front of... ¿Está sentada ella en la mesa, literalmente, o está sentada en la silla? En la silla. Ajá, está sentada en la silla. Entonces no podía ser, she's sitting on the table. Ok, veamos. The woman is holding a cup. Into. No, es into. Veamos con in. There you go. Y así estamos. So, vamos de abajo para arriba. The woman's bag is under the table. How do you say el bolso de la mujer está bajo la silla? Sí. No, yeah. Bajo la mesa. Bajo la under mesa. The table. Mm-hmm. How do under you say that the... in English? ¿Cómo dicen eso en inglés? The woman's bag is under the chair. Table. Table. Good job. ¿La mujer está viendo su computadora? Yes. How do you say that in English? Aquí está, guys. The woman is looking at her laptop. Mm-hmm. That's right. En la mesa. On the table. Our laptop, a paper, a calculator. Calculator. Appointment. Calendar. Two pens in a muffin. A muffin. Very good. Appointment es una palabra muy ocupada en negocios. Es una cita, pero no una cita romántica. Una cita romántica es una date. Mm-hmm. Y ocupamos on. Give me a second. Pues hombre, tío, no encuentro el chat. Give me a second. I will Here it is. So, she is on a date. Es lo que les explico. Ella está en una cita. Okay? On a date va junto. Very good. And the other one is, she has an appointment. Ella tiene una cita, pero puede ser... At the doctor, por ejemplo, en el doctor, at the university, que también ocupamos at para universidad, at school, I'm at home, estoy en casa, at home, etc. So, estos son buenos ejemplos que pueden copiar. All right, very good. Any questions right now? ¿Alguna pregunta con las preposiciones? Obviamente hay que masterizarlas, hay que practicar. Ya van a ir saliendo las preguntas. Ok, all right, very good. Prepositions, give me a second then. Vaya. So what we're going to do is the following, guys. I'm going to show you an image. Les voy a enseñar una imagen. Ok. Y en esta imagen, ustedes me van a tener que decir dónde están las cosas. Okay. All right? Give me just a second, because, again, my internet is kind of slow right now. You give me power. Look cool.
Okay. Give me a second. Sorry for the internet. I've been having issues with the internet for a couple of days. He tenido problemas con el internet por un par de días. Yeah. Okay. So, this is what we're going to do. I need you to work in teams. Vamos a trabajar en grupos. Okay. And I wanted to please take a screenshot. Tómenle una captura de pantalla. Y necesito que se ayuden entre todos buscando las cosas. Por ejemplo, there is... Y aquí vamos a poner una preposición, un artículo. There is a doll or an doll. There is un... Ajá. All right. Aquí vamos a practicar, guys, el hecho que tenemos a or a, que vamos a ocupar con consonant sounds. ¿Ok? There is... N lo vamos a ocupar con vowel sounds. Pueden ver lo que estoy texteando en el chat, ¿verdad? Sí. Okay, ¿cuáles son las vowels, guys? Las vocales. A, E, I, O, U. ¿Cuáles son las consonants? Todas las demás. ¿Ok? So, en la primera, que van a poner, si es doll, ¿qué le van a poner? A or an. A. Exacto. Ball, ¿con qué empieza? Con consonante vocal. Sonido. Ball. Ball, consonante. Oh. A ball. Y aquí ustedes siguen. So, work together, guys, and I need you to choose the right preposition. Necesito que las anoten en grupo y que luego me den las respuestas de eso. Por ejemplo, I'm going to give you the first one. Les voy a dar la primera. There is a doll on the sofa. Y luego, there is a ball. Van a buscar la pelota y van a ocupar la preposición adecuada para la mesa. Ok. Luego, hay un gato. ¿Dónde está el gato? El armchair. Esto es un armchair. Y ustedes van a ocupar la preposición de el gato en cuanto al armchair. ¿Está claro? All right. Please take a screenshot. Ready. ¿Ya mandaron el screenshot o todavía no? No. ¿No? Ok. Good, good. Tomen un screenshot, guys. Mándenlo, por favor, al grupo de WhatsApp. Si no, yo lo hago. Let me know when you're ready. Okay, so just in case, lo voy a mandar yo. Y necesito que trabajen en esto. Vamos a abrir los grupos. We're going to open up the break rooms. Y tratemos de terminarlos. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. All right, ya les mando la imagen. Give me just a second. Vamos a tener grupos de... cuatro, dos grupos. Help each other out. Ayúdense entre ustedes and accept the invite, please. Please accept all of you the invite. Groups of four. Vladi and Mayra, did you get the invite? ¿Les llegó la invitación? All right, Mayra. Can you hear me, Mayra? ¿Me escucha? All right. There she is. Let's check. All right, guys, I'm here if you have any questions. Hola, hola. Hola. Están en el grupo de WhatsApp. Are you in the WhatsApp group? Let's try to keep it in English as we can. Okay, dice que nos dejó en la tres. There is... la preposición de gato.
sería... ¿Dónde está el gato para empezar? Yo no lo veo. Sobre. Where is the cat? Where is... Sería A. Sería, there is a cat. Yo creo que sería on the armchair. Teacher. Go ahead. Y vamos, y de seguro lo entendí, vamos a usar la profesión A o am. Uh-huh, exacto. ¿Esto es lo correcto o no? Yes, sir. Entonces, en las que están acá, por ejemplo, los de Juana 3, there is, y vamos a utilizar A o am. Exacto. There is a... A cat. Now, en esta, guys, para ponérsela súper sencillo, vamos a ocupar la A si el sonido que viene de consonante. Y las consonantes son todas excepto la A, E, I, O, U. Entonces, cat, el sonido sería cat. El consonante. Mm-hmm. Exactly. Entonces sería, there is a cat. No, a cat. A cat, mm-hmm. Ok. Solo there is la a cat. A for consonant sounds, and an for vowels. La an va a ser, por ejemplo, an apple. I see, an apple, porque el sonido que viene es de vocal. Uh-huh. Okay, ya entendí. Apple. Uh-huh. Good. Now, trabajen en esto, guys. Let me check how the other group is doing. Uh-huh. Yo lo había entendido que aquí era para sobre y on es dentro de. Ajá, no, pero es al revés. On es sobre. Uh-huh. Exactly, on es sobre. Pues sería there is doll on the sofa. Sí. Ahora la segunda, si gusta, contéstela a usted, jefe, y después vamos. La segunda es there is. On es sobre. Espacio. Bon. Espacio. No, es on es sobre. Sobre. There, sí, entonces. There is a bowl on the table. On the table. On the table. Correct. Sí, on the That's right. There is a bowl on the table. A cup. There is a cup. On. On the. Armchair es como una silla armchair, que tiene armchair. Brazos. Okay. Armchair, chair. Uh-huh. La siguiente es there is espacio apple, espacio the table. There is an apple. Pero yo la no. There is an, sí, porque ahí es... About, es abajo. There is an apple. ¿Por cuál va la...? Quiero ver. Abajo. La manzana está abajo. Es... Under. 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 Ok, entonces sería... An apple under the table. Under there is table. Apple, sí, under there table. There is an apple under the table. Under the table. Sería under the table. Esta, bueno. At. Okay. No. Ahí sería next to. Porque si se fijan. A la par. Bueno, la verdad no se ve bien como es dos dimensiones. Está como abajo. Uh-huh. Yo la veo como next to. Y también, bueno, esto lo vamos a hacer después. Pero... Sigan con esas ahorita. Under. Dejémoslo con under. Ajá. There is a apple. Oh. And there is a dog. Under the table. Dog. El perro está. Abajo. ¿Dónde está el perro? De la mesa. Y una pregunta.
Este, aquí under, con el perro uh-huh. siempre sería a o sería at. There is a dog. A dog. Acuérdense, guys, que vamos a ocupar la a, vamos a ocupar el artículo a cuando el siguiente noun, todos esos son nouns, son nombres de cosas, objetos, animales, personas, etcétera. Si viene con sonido de consonante, vamos a ocupar a. Si viene con sonido de vocal, como la a, e, i, o, u, del a, e, i, o, u, vamos a ocupar an. There is a dog under the table. There is a dog. Yeah, yeah, that's right. There is a dog under the table. There is umbrella. Umbrella es sombrilla. Ajá. ¿Y cómo sería? A or an? Sería, there is a there umbrella. An. On. Ajá. On the table. On the sofa. On the sofa. On the sofa, correct. Okay, good. Continue working, guys. Tratemos de terminar las dos, okay? Pero lo más rápido que se pueda. Si para que se puedan, por ejemplo, coordinar, empieza, let me see. Una la puede decir Eduardo y los otros dicen sí, está bien. La otra, Vladi. Sí, está bien. La otra, Mayra. En ese orden. Álvaro, okay. Vladi y Mayra. Para que no se enchivole mucho. I'll be right back. Let me check the other group. Voy a ver el otro grupo. Continue, guys. Continue practicing. Okay. La 9. Estamos hablando que es el robot, ¿verdad? Está on. On the floor. There is robot a la par. No, está en el suelo, entonces no sé si sería in o sería on. But that will be an or a robot. ¿Qué sería ahí? Sería the robot. A robot. Acuérdense, guys, que si viene con consonante. ¿Cuál es la consonante? Las que no son vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Okay. O sea que las demás, todas las demás consonantes. Sería aquí. ¿Y ahí dónde está? ¿In the floor o sería on the floor? On the floor. Acuérdense que in es dentro. On es sobre. So podría ser in the floor si hubiera un hoyo en el piso y estuviera ahí metido en el hoyo. Ajá. Ahí sí. Pero si está casi como que sobre el piso, es on. Sería on. Exacto. On the floor. On the floor. Y aquí ese no lleva is. Which one? El punto 9, que solo lleva there. There are robot. There is. Ahí hay un error que no lo pusieron. There is a robot on the floor. On the club. There is a car. A car. Under. Abajo. It's a little bit difficult because it could be next to and all of that. Es un poco difícil, pero yeah, it can be under. Under. All right, keep it up. Tienen 2 minutos. Okay. Luego se les viene un reto mucho mayor. Traten de terminar hasta la 10, por lo menos. Bueno. Hasta la 10. Mm-hmm. So one day. There is a car, the robot. There is a...
there is a car under the... El carro, ¿dónde está el carro? No lo veo. On the izquierda. All right, very good. Tiempo. Now, hola. What we need to do, guys, si ustedes se fijan, nosotros tenemos objeto tal, preposición en referencia a objeto tal. So, quiero que vean un objeto y le saquen todas las preposiciones posibles. Por ejemplo, la lámpara. There is a lamp on a table. On the table. There is a lamp behind the sofa. There is a lamp in front of the wall. ¿Vieron? Solo a esa le saqué tres. Hay una lámpara sobre la mesa. Hay una lámpara detrás del sofá. Hay una lámpara enfrente a la pared. Ok, so de ahí pueden ocupar el vase. El vase es este que ven encima, a la parte de la pelota. Entonces puede ser, there is a vase on the table. There is a vase in front or next to a ball. ¿Me van entendiendo? Que a un objeto le saquen todas las preposiciones que puedan en referencia a las otras cosas. Escogemos uno. Sí. Por ejemplo, si quieren, es que si no me la voy a acabar. Pero también tienen la otra foto, la de la par. So, pueden decir, there is a robot on the carpet. Hay un robot en la alfombra. There is a robot near the table. Hay un robot cerca de la mesa. There is a robot in front of the armchair. O el sofá donde esté el oso. ¿Entienden? So, de un objeto le sacan todas las demás preposiciones que puedan. Ustedes escogen el objeto, buscan otro objeto que esté cerca y tratan de encontrar la preposición. ¿Está claro? Ok. Ok, good. No es sencillo, pero no es imposible. Démosle, guys. Continue. You got 8 minutes for this. Let me check the other group. Alrighty, guys. Hello. On the wall. Now, I have another challenge. Tengo un reto mayor en el cual van a tener 8 minutos. So, I need you to look at the picture. Necesito que vean la foto. Y lo que van a hacer ahorita es que van a escoger un objeto y a ese objeto le van a sacar la preposición en referencia a los otros objetos. ¿Cómo? Pongan atención a la foto de la izquierda y vean la lámpara. All right? You can say, there is a lamp on the table. Foto. Hola. La foto que estamos ocupando. Ah, okay. So, there is a lamp on the table. Hay una lámpara en la mesa. There is a lamp behind the couch. Hay una lámpara detrás del sofá. There is a lamp. Hay una lámpara. Ajá. ¿Qué otra le pudieran sacar? How do you say hay una lámpara enfrente de la pared? Wake me. There is a... In front of the... Sería de la... Con un florero. There is... A what? De la lámpara. Sería... There is a wall. Al revés. There is a lamp. Enfrente de... There is a lamp. Wake me. To sofa. In the two sofa. Good. No. Vaya, esto es lo que van a hacer, que no es fácil. ¿Están viendo la foto, la imagen? Sí. Veamos la pelota. ¿Ven la pelota justo en medio? Vamos a decir, there is a ball on the table. Hay una pelota en la mesa. ¿Ok? ¿Cómo decimos el envase ese que ven? Es un vase. ¿Cómo decimos hay una pelota a la par del envase? There is a ball. Ajá. Next to. Sofá. The base. The base. Aquí sería, ¿cómo se llama? Vasija. Es una vasija, no un florero. There is a ball next to. Bus. Okay. Vase.
Dígalo conmigo. Base. Ahora sí, como decimos, hay una pelota enfrente del sofá. There is a... In front of the sofa. In front of the sofa. Good job. Muy bien, Mayra, Eduardo. So, ese es el reto que le tengo entonces, guys. Es que escojan un solo objeto y me saquen las preposiciones en referencia a otros objetos. Como vieron, con la pelota, with the ball, le sacamos next to the days, on the table, in front of the sofa, or the couch. Necesito que ustedes escojan uno y traten de sacar la mayor cantidad de preposiciones posibles. ¿Claro? All right. So, okay. Go ahead. Traten. Escojan un objeto y traten. ¿Me escuchas? Hola, hi. Hello, Mayra, Vladi. All right. Mayra. So in the meantime, do it with me, Álvaro. Trabaja conmigo, Álvaro, porque no sé qué se hicieron. Okay. Uh-huh. Sería the there is a ball. Mm-hmm. There is a ball. In front of. The sofa. Ajá, sería the couch. Sofa generalmente lo ocupamos cuando es individual. Cuando es individual. Ajá. Pero sí, tú puedes decir couch or sofa. Sofa. Mm-hmm. Okay. That's good. What else? For example, there is a base. Uh-huh. There is a base. There is a base next to the ball. That's right. There is a base next to the ball, correct? Yes. Yes, that's correct. Está muy bien. Está bien. Mm-hmm. Okay. For example, sería, there is a lamp. Lamp. Behind. Lamp. El sonido final tiene que explotar un poquito. Lamp. 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 Con P. There is a lamp. Topa los labios porque tú estás ocupando lan, se te escucha como N. Entonces, como N. Es decir, es lamp, lamp con los lamp. Labios pegados. Lamp. 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 Y luego la P. Lamp. 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 There is a lamp. Y soltar la P al final. Lamp. 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 Como que vas a decir mamá y papá. Lamp. There is a lamp behind. Ajá. Behind the sofa. Ahí podemos ocupar right. Amon. Amon. Sí se puede. ¿Porque se entra? Sí se puede, pero no en este contexto. En este caso. Uh-huh. Porque la lámpara está atrás del sofá. Exacto. There is a lamp behind the sofa. Good. All right. Good job trying, guys. Let me go back to the main session. Volvamos a la sesión principal. Okay. All right, so we're getting everybody back. Okay, thank you, Mayra. Uh-huh. We're missing Vladi. All right, so guys, hoy, como pudieron ver, pudimos estar trabajando con las preposiciones. Okay,
esas son preposiciones de lugar. Hay varias. Si quieren ser curiosos, trabajen, busquen prepositions exercises en Google y les van a salir un montonazo de links. Okay? So, thank you very much. Gracias por conectarse, señores. Acuérdense que aunque estemos en emergencia, desafortunadamente tenemos que estar lo más listos posibles para cuando todo esto vuelva a la normalidad. Así que yo les agradezco que hayan tenido la dedicación de conectarse. Okay, sigamos así. Ahorita que vamos a estar confinados en casa, espero que no les afecte tanto porque sí nos va a afectar a todos. Y vamos a seguir teniendo tiempo de practicar. Uno decide si quiere ver Netflix, lo cual está muy bien para relajarse un poco. Pero también hay que dedicarle un tiempo a nuestros objetivos. Right? Siempre los guerreros se forjan en situaciones extremas, no en un sillón. Así que, guys, gracias. My name is Alejandro Narbona. On behalf of Inglés Corporativo, I appreciate you being here. Les agradezco que hayan estado acá. Let's keep on practicing. Sigamos practicando. Y nos vemos el día de mañana, ¿no? Que sería jueves. Sí. Ok, good. Wash your hands. Lávense las manos. Don't go to the beach. No anden de vagos. And take care. Cuídense ustedes y sus familiares. Nos vemos mañana, guys. Have a good night. Good night. Good night.